los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Según la Atalaya del 15 de junio del 2004, en su página 29, en la sección de preguntas de los lectores, dice ahí que aceptar transfusiones de sangre es un pecado comparado a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Sin embargo, por idolatría y por inmoralidad sexual, ningún testigo de Jehová pierde la vida. Ningún testigo de Jehová decide desvivirse antes de cometer inmoralidad o antes de idolatrar a los miembros de su puerco gobernante. Ahora les voy a hacer una pregunta para que razonen, testigos de Jehová. Si Jehová perdona a quienes practican inmoralidad sexual, ¿tú crees que no te perdonaría a ti por aceptar una transfusión que salvaría tu vida? En esta misma revista, en la página 31, nos habla de las fracciones de sangre que los testigos de Jehová sí pueden aceptar. Y aquí encontramos un dato súper importante. La excusa que da la Watchtower por la cual sí se pueden aceptar algunas fracciones de sangre es porque fracciones sanguíneas pasan de una persona a otra por medios naturales. Por ejemplo, un feto en el vientre de la madre. Y para esto citan la Atalaya del 1 de junio de 1990, en donde dice lo siguiente: algunas proteínas del plasma, fracciones sanguíneas, de las mujeres embarazadas pasan de su sangre al sistema sanguíneo independiente del feto. Así, este obtiene las inmunoglobulinas de su madre, gracias a lo cual adquiere una valiosa inmunidad. En un proceso aparte, cuando los glóbulos rojos del feto alcanzan el final de su vida normal, se procesa la fracción de estos que transporta el oxígeno. Parte se convierte en bilirrubina, la cual cruza la placenta y se transfiere a la madre, quien la elimina junto con sus productos de desecho. Algunos cristianos tal vez lleguen a la conclusión de que como algunas fracciones sanguíneas pasan de una persona a otra en este medio natural, ellos pueden aceptar una fracción de sangre obtenida a partir del plasma sanguíneo o de los glóbulos. Entonces, aposta Friends, como pueden ver, la excusa que ellos tienen para aceptar fracciones es porque supuestamente esto ocurre de forma natural durante el embarazo. Ahora, ellos no aceptan ningún tratamiento médico que contenga fracciones principales de la sangre, como son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Pero lo que no te han dicho es que durante la lactancia materna, la leche contiene glóbulos blancos. Tan solo una gota de leche materna contiene aproximadamente 1,000,000 de glóbulos blancos que protegen al bebé de las infecciones. Ahora, la leche materna también se produce por medio de la sangre de la madre. Con la succión, el bebé estimula las terminaciones nerviosas del pezón y la areola, quienes indican a la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro que libere dos hormonas, la prolactina y la oxitocina. La prolactina hace que los alvéolos tomen nutrientes, que serían proteínas y azúcar del suministro de la sangre, y los conviertan en leche materna. Así es que naturalmente ocurre que la sangre de la madre ayuda a alimentar al bebé y le transfiere glóbulos blancos, los cuales los testigos de Jehová tienen estrictamente prohibido aceptar. Y ahora, volviendo al tema de que aceptar una transfusión de sangre es comparado a la idolatría o a la inmoralidad sexual, ¿a quién crees tú, testigo de Jehová, que tu Dios Jehová preferiría salvar o pasar al paraíso? ¿A un idólatra? ¿A un inmoral? ¿O a alguien que solo quería vivir? Los testigos de Jehová practican inmoralidad sexual todos los días. Es más, es la causa número uno por la cual son expulsados. Y nadie muere por eso. ¿Por qué tendrías tú que morir?
Ahora chequen este dato súper interesante acerca de los glóbulos blancos que la madre le transfiere al bebé por medio de la leche materna. El proceso se llama transferencia celular pasiva. Y en este, los glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, son componentes clave del sistema inmunológico y ayudan a proteger al bebé contra infecciones. Estos pasan a la leche materna desde la circulación sanguínea de la madre y luego son ingeridos por el bebé durante la lactancia. Y así le proporciona inmunidad pasiva. Testigos de Jehová, no dejen que absolutamente nadie interfiera en sus decisiones con respecto a su vida. No permitan que un comité esté en el hospital presionándolos para que no acepten sangre. Dios o Jehová no te va a castigar por escoger tu vida. De hecho, es un mandato que Él dio. Y lo encontramos en Deuteronomio 30:19, en donde dice lo siguiente. Hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida. Acuérdense también que Jesucristo violó la ley mosaica, la ley del sábado, para curar enfermos. Y esta ley era castigada con la muerte. Pero para él era más importante salvar la vida de las personas. La vida humana está por encima de todo. No es necesario que te conviertas en un mártir para mostrar tu fidelidad a Dios. Eso lo puedes hacer todos los días siendo una buena persona. Y esperemos que la Organización de los Testigos de Jehová muy pronto cambie esta política para que no sigan muriendo más personas en vano. Por lo pronto ya saben que de acuerdo a lo que dice la Atalaya del 15 de junio del 2004, los Testigos de Jehová tienen permitido aceptar tratamientos con glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque esto ocurre de manera natural. Entonces, no debería de haber ninguna objeción por parte del comité de enlace si tú, testigo de Jehová, decides aceptar cualquier tratamiento que contenga glóbulos blancos. No olviden guardar este video porque no sabes cuándo lo puedas necesitar. Y como último dato, súper, mega, duper importante, la misma Watchtower te dice que no les hagas caso a ellos, que le hagas caso a tu médico. Ellos mismos te están diciendo que no confíes en su información. ¿No me crees? ¡Adelante con las imágenes! Si te vas hasta la parte de abajo de la página oficial de los Testigos de Jehová, te encontrarás con una sección que se llama Términos y Condiciones de Uso. Y ahí vas a encontrar bajo el título Información Médica lo siguiente. El objetivo principal de la sección de asuntos médicos de JW.org es proveer información. No pretende dar consejos sobre medicina ni sustituir la atención médica, el diagnóstico o el tratamiento que pueda ofrecer un profesional de la salud. Esta sección no recomienda ni apoya ninguna prueba médica en particular, ni médicos, productos, procedimientos, opiniones o información mencionados aquí. Si tiene dudas sobre una dolencia o un tratamiento, siga los consejos de un médico o profesional de la salud cualificado. Este sitio se ha esforzado por incluir en esta sección información exacta y actualizada. Sin embargo, usted accede a la información de esta sección tal como se ha publicado, sin garantías implícitas o explícitas. Este sitio no se hace responsable de las garantías implícitas o explícitas relacionadas con la sección médica incluidas, pero no limitadas a las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular. Este sitio no garantiza que la información que contiene esta sección sea confiable, exacta, actual, útil o completa.
Tampoco se hace responsable de errores u omisiones que pudiera haber en los artículos de esta sección. Usted asume todos los riesgos de hacer caso a cualquier información que se halle en esta sección. En ninguna circunstancia se podrá hacer responsable a este sitio de cualquier queja o daño, incluidos, sin excepciones, los daños incidentales o indirectos, lesiones personales o muerte accidental, pérdida de beneficios o daños causados por la pérdida de información o suspensión de un negocio debido al uso o la imposibilidad de uso de la sección de información médica, sin importar si esas quejas o daños están basados en una garantía, un contrato, un agravio o cualquier otro recurso legal. Y sin importar si se ha informado a este sitio o no de la posibilidad de que se presenten estas quejas o daños. Así es que, qué contrariedad, ¿verdad, testigos de Jehová? Por un lado, se les hacen recomendaciones médicas a diferentes tratamientos y hasta les mandan un comité de enlace a los hospitales. Pero por otro, si algo te pasa, si te mueres, ellos no se hacen responsables. Por el contrario, dice aquí que no les hagas caso, que le hagas caso a tu médico. Estas son las letras chiquititas que es importante que todos los testigos de Jehová lean.